Vamos a proseguir con lo que es la clase. Estamos viendo, los que no recuerdan cómo se llama el título de lo que estamos aprendiendo, se llama La Fuerza de la Justicia, ¿ok? La Fuerza de la Justicia. Hablamos qué era justicia, qué era justificación y qué era qué? Propiciación. Los que se han perdido la clase, obviamente pueden ir a YouTube y poner allí Leo Gallardo, propiciación, y ahí va a aparecer Leo Gallardo, justicia divina, y ahí van a aparecer las clases que hemos visto. Bueno, entonces dimos por entendido que en la justicia se dieron algunos incidentes, que fue la remisión, la redención y la propiciación, que creo yo que ustedes ya se lo aprendieron de memoria, porque yo les dejé de tarea que se vayan a su casita y estudiaran esos términos. ¿Recuerdan que yo les dije? Por favor, estudien propiciación, redención y remisión, porque se nos predicó mucho de eso, pero muy poco se nos explicó. Ahora usted ya lo tiene por escrito lo que significa cada cosa. Después de haber sido justificados y habiendo sido regenerados, redimidos, surgió lo que es la regeneración, que es el tema a tratar en esta noche. Después de haber sido redimidos, ¿cuál fue la otra? La propiciación, la redención y la remisión, surge algo que es la regeneración. Antes de que comencemos, ¿cuántos saben lo que es la regeneración? Cuando se restaura algo que estaba quebrantado o que estaba roto. Cuando se restaura algo que estaba quebrantado o roto. Dañado. O dañado. ¿Alguien más? Bueno, yo sé que a muchos hemos hablado en la iglesia, ya somos regenerados, gloria a Dios. Pero ¿qué tal si la gente de la calle le pregunta a usted? Discúlpeme, hermano, yo lo oigo de que usted es regenerado, gloria a Dios. Pero ¿qué es regeneración? Que le pregunte. ¿Y usted qué le va a contestar? ¿Se fija la importancia? Y son términos bien importantes porque son sucesos o son incidentes que nos pasaron a nosotros los que nacimos de nuevo. Ya fuimos redimidos, ya hubo redención, remisión y propiciación. Y ahora por causa de esos tres, ahora yo soy regenerado. ¿Pero qué es la regeneración? Bueno, es lo que vamos a ver en esta noche. Regeneración, la redención, la remisión y la propiciación trajeron como resultado la regeneración. El término regeneración indica llevarte al género original. Fíjense, porque ahí ya estamos enseñando. El término regeneración indica llevarte al género original que tenías antes de caer en Adán. Tito 3:5. Ahí podemos quedarnos y explicar mucho o hablar mucho. Porque para efectos del mundo que no conoce a Dios, la Biblia enseña de que la gente está muerta en sus delitos y pecados. Y cuando habla de muerte, es porque su espíritu está muerto, apagado, no tiene vida, no tiene vida. Y usted levanta la mano y dice, pero ¿por qué están caminando si tienen vida? No, a lo que me refiero que no tienen la vida de Dios y ellos no podrán vivir eternamente. ¿Ok? Entonces, cuando Adán y Eva existían, escuche esto, pues eran completamente santos. Eran los hijos de Dios, más bien, más que hijos, mejor voy a corregir, más que hijos, era la creación de Dios, pero que estaba canalizado a lo que Dios había hecho y les había dicho. Ok, perfecto, todo bien. Resulta que ellos desobedecen, ¿y qué es lo que pasa al desobedecer? Entra el pecado, y al entrar el pecado entra la muerte, ¿ok?
Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, que significa regalo de Dios, es... ¿Y cuál es la dádiva de Dios? ¿Quién fue en la cruz del Calvario? ¿Quién fue nuestro regalo? Cristo. Cristo. Ok. La paga del pecado de Adán fue muerte. Pero la dádiva que vino, la dádiva que fue el regalo, de la dádiva que es en Dios, en Cristo Jesús, nos da vida. Todo aquel que cree en Él tiene vida. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al venir a Cristo, nosotros somos regenerados. Ahí está ya la palabra. ¿Qué indica qué? ¿Qué es lo que escribieron ustedes? Indica volverme al estado original que tenía antes de que Adán cayera. O sea que ahora nosotros, escuchen, ahora nosotros tenemos la naturaleza que Adán tenía antes de caer. Naturaleza de Dios, teníamos vida. Voy a seguir leyendo. Dice: regeneración viene del griego palingenesia, con esa palingenesia. Estos términos son importantes de que usted los lea, los estudie, y si se los puede grabar, ok. Quizá no el término palingenesia, porque como usted no lo repite mucho, no se lo va a grabar, pero sí lo que significa el término ese. Regeneración viene del griego palingenesia, ¿ok? O sea, palingenesia significa regeneración, que indica hacerte de nuevo. Regeneración indica hacerte de nuevo. La regeneración no es aplicable al remiendo, fíjense. La regeneración no es aplicable al remiendo o a la reestructuración. Somos nuevas criaturas. Nunca antes, usted se va a ir para atrás con esto, nunca antes habíamos existido para Dios. Fíjese, ¿cómo es que nunca antes habíamos existido para Dios, hermano Leo? Aquí termino esto. Esto es teología. Ok. Somos nuevas criaturas. Nunca antes habíamos existido para Dios. Por esta causa, el término nuevo que Pablo utiliza en 2 Corintios 5:17 para hacer referencia del nuevo nacimiento es kainos. Ok. La palabra kainos hace referencia al nuevo nacimiento. Que esa palabra kainos, que hace referencia al nuevo nacimiento, indica lo que viene a ser por primera vez. ¡Ay, santo! Esto quiere decir que nosotros fuimos regenerados y no fuimos ahí a... ¡Ay, nos volvieron a hacer con el mismo material! ¿Qué dice ahí? La regeneración no es aplicable a un remiendo o a una reestructuración. En mi caso, yo que trabajo en lo que es la construcción de los hogares, de la casa, nosotros hacemos remodelaciones, reestructuraciones. Aquí hay gente que también hace lo mismo. Nosotros venimos, entramos a la casa y vemos que esta pared está podrida. ¿Qué es lo que hacemos? Quitamos esto y ponemos otra. La llenamos de cosas nuevas, las cosas nuevas en cuestión a esto, al sheetrock. Pero la pintamos y todo eso. Pregunta, ¿la casa es nueva? No. ¿Por qué no? Si le pusimos cosas nuevas, la pintamos. Fue parchada. Una casa nueva indica que es algo que no existía. Algo que no existía. Digamos, por ahí están haciendo algo nuevo, una construcción nueva. ¿Qué es lo que está diciendo? No existía. La están haciendo desde su fundamento hasta... Eso es lo que pasó en nosotros. Dice, para Dios no existíamos. Hermano Leo, pero si Él es nuestro creador, como creador. Pero todavía no nacíamos ¿de qué? De nuevo. O sea, que ese personaje no nacido de nuevo, no existíamos. Entiéndase el término no existíamos, aunque Dios, ¿qué? Lo conoce todo. Aunque Dios lo conoce todo,
Para Dios no existíamos, entiéndase de que todavía no éramos nacidos de nuevo. Venimos y Él nos transforma y ahora sí venimos a la existencia cuando venimos y le decimos: Señor, te recibo en mi corazón. Desde ese momento somos nuevas criaturas, algo que no éramos antes, pero que venimos a ser por medio de la fe en Jesucristo. Más o menos se está entendiendo la regeneración, lo que pasó en usted, porque muchos de nosotros no sabemos ni qué fue lo que pasó en nosotros. Usted le llama, le hablan, está el hermano, el pastor, el evangelista, y Cristo te va a hacer nacer de nuevo, ven a Él. La regeneración del Señor, términos que sí los entendemos más o menos en el ámbito en el que nos movemos, sea en construcción, en el trabajo, etcétera, etcétera, pero que aplicable espiritualmente no sabemos ni cómo vamos a explicarlo. Ya hablamos de la remisión, redimirnos de pecado. Ya hablamos de remitir, que la palabra remitir era quitar de para poner en. O sea, quitó los pecados de mí para ponerlos en Él. ¿Me entiendes? Y hablamos del término propiciación, que el término propiciación venía de la palabra propiciatorio. Que el propiciatorio era la tapa del arca del pacto donde caía la ira de Dios cuando le presentaban la sangre de los corderos. Entonces, cuando el Señor aceptaba ese sacrificio, esa sangre, que decía, ahí cayó la ira de Dios y no va a caer en el pueblo. ¿Dónde cayó la ira de Dios en nuestro caso cuando Cristo estuvo aquí en la tierra? En la cruz del Calvario. A Él fue nuestra propiciación. Esos términos ustedes los deben de manejar, fíjense, los deben. Es nuestra responsabilidad ir creciendo. Por eso son los exámenes y me gusta ponerle el título al examen. Casi siempre lo he hecho, ya van dos veces que pongo el mismo título, si no me equivoco. Conociéndome a mí mismo. Porque usted por medio del examen, usted se conoce si solamente está haciendo un calienta butaca o un calienta silla, o si verdaderamente está interesado en lo que usted coge aquí. También tiene, escuche esta palabra, la responsabilidad de ir y meterse en su casa. Por ahí dice alguien, de apuñalarse, de esforzarse y meterse la palabra de Dios en usted. Entiéndame bien el término meterse, entiéndase estudiar. Porque no estamos haciendo nada al venir. Hermano, mire, mi respeto, y yo le saludo al final y me tomo una foto y la pongo por ahí en las redes sociales. Mi respeto si usted todo lo que aquí se habla se lo aprende. Que usted me pueda decir, yo no necesito estudiar en casa. Todo lo que usted está hablando, yo no lo necesito estudiar en casa. Entonces surge la pregunta, si usted no es un tipo de persona que todo se le graba, entonces, ¿cuál es el sistema que estamos viviendo los cristianos para que se nos graben las cosas? Si usted, que es una persona adulta y que debemos de ser gente responsable, no lo estamos haciendo, ¿cuánto más nuestros niños que queremos? Le decimos, cabezón, ponte a estudiar la Biblia, apréndete el texto. ¿Qué fuerza tiene, escuche, qué fuerza tiene nuestro, podemos decir, no obligar, nuestra invitación a nuestros niños o a nuestros niños a que estudien, si nosotros no lo estamos haciendo? Toma fuerza cuando somos ejemplo. Porque el niño está diciendo, oh, mi papi me está enseñando, o mi mami, algo que él está poniendo en práctica. Pero queda aquellos papás, a mí me ha tocado ver, cabezón, vete a bañar, cabezón, vete a estudiar, cabezón, pero están así, piernas cruzadas, tráeme la comida vieja al sofá, y están con un control ahí tranquilitos, así. No le dicen al niño, ven, te voy a enseñar a cómo uno se debe de bañar. No le dicen al niño, ven, te voy a enseñar. Mira, eres un burro, no te sabes poner los zapatos, mira, andas así. Parece que andas así todo cruzado. No. Mire, Dios a nosotros no nos juzga de algo que todavía no nos ha enseñado. ¿Por qué usted y yo juzgamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo de algo que nosotros no le hemos enseñado? ¿Cómo yo voy a venir a decirle a ustedes, ¿saben qué? Ustedes no aprenden ni papa si yo no les enseño. Que es mi responsabilidad. ¿Cómo yo les voy a dar? Ahorita ya van subiendo las preguntas. Empecé con 10. El examen que ustedes tomaron fueron 15.
quizás el día de mañana van a ser 20. Van a ser 20. Pero su responsabilidad es ¿qué? Estudiar. Y la mía, enseñar. Yo no puedo poner 20 o 30 preguntas de algo que yo no le he enseñado y que yo diga, meditó. Ay, qué burro este muchacho. Mira, de 20 contestó 2. Y sea que las otras 18 yo no mencioné nada, no enseñé nada. Entonces va a decir, maldito, no, usted es injusto, eso yo no lo aprendí. ¿Me entiende? Bueno, estamos entendiendo el caso. Estamos viendo la responsabilidad y la seriedad de aprender esto. Proseguimos. ¿Dónde nos quedamos? En el término kainos. Término kainos tiene que ver con lo que nunca ha existido. ¿Sí pusieron ahí al ladito que kainos se refiere al nacer de nuevo? ¿Ok? Para que lo tengan. Sí, kainos. Ya, es la palabra griega que se adjudica a kainos. Tiene que ver con lo que nunca ha existido, de modo que nosotros no tenemos pasado para Dios. Escuchen, de modo que nosotros no tenemos pasado para Dios, en Él somos presente, un presente, y nos proyectamos hacia un futuro. Una vez más repito, en Él somos un presente. ¿En quién? En Dios. Y nos proyectamos hacia un futuro. Para Él las cosas cuentan desde el mismo momento en que creímos. ¿Se fijan? Amén. Por eso usted no se puede guiar por sus sentimientos o por su pasado. Por lo que le pasó en un pasado. Es que a mí me hicieron esto. Es que a mí me hicieron esto otro. Si usted es una persona nacida de nuevo, del término kainos, quiere decir que usted es algo que no era. Ya, el pasado pasó. Estamos viviendo un presente y proyectándonos hacia un futuro. Ya deje de chillar tanto. Disculpe el término. No sé si aquí hay alguien que está llorando de su vida, de su pasado, de la situación. No, usted es un hijo de Dios. Por eso en la clase de conflicto entre dos reinos, teníamos la importancia de enseñar quiénes somos en Cristo. Ok, pregunto, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Qué podemos en Cristo? Si usted no sabe quién es en Cristo, si usted tiene falta de identidad, Satanás lo va a agarrar y lo va a bofetear porque le va a decir, eres un pecador. Y usted sabe que nosotros no somos pecadores. Somos cristianos que pecamos, que tropezamos, pero ya no somos contados como pecadores. Los pecadores son los que no son nacidos de nuevo. Ahora nosotros somos personas nuevas, nacidas de nuevo, que ya aunque venga Satanás, escuche, cuando venga Satanás a acusarme que yo soy un pecador, ya no es de que yo soy un pecador. Yo cometí un pecado. Y si cometí ese pecado, tengo un abogado. Hermano, mire, qué fácil es esta enseñanza y usted mismo me está corroborando, me está contestando. Pero ¿por qué en la prueba usted comienza a llorar? Y yo comenzamos a llorar, sabiendo quiénes somos. ¿Acaso no le hemos creído a Dios? ¿Acaso lo que estamos aprendiendo no se nos ha iluminado en nuestro espíritu, en nuestra alma, decir, ah, solamente lo creo intelectualmente? Ah, Cristo murió por mí, yo soy real sacerdocio. ¡Créalo! En una ocasión, yo estando desde el púlpito de la iglesia, Maranata creo, yo dije esta expresión, créase en el buen sentido, créase lo que usted es, pero la cosa es de que no todos saben qué son, no todos saben quién son. Yo puedo asegurarle que si yo voy y le pregunto a la hija del presidente Obama, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué puedes? Me dijera, mira, yo puedo traer a las grandes estrellas, ponerlas en el patio de la Casa Blanca y me hacen un gran concierto. Yo puedo traer al mejor futbolista, al mejor esto, eso lo puedo. ¿Por qué? Porque yo soy hija del presidente y todo lo que, ¿me entiendes? O sea, esa es su identidad. Ahora, ¿cuál es su identidad en Cristo? Cualquier problemita, roce entre las amistades, entre los hermanos en Cristo, entre el pastor, cualquier problemita nos está afectando. Hermano, yo les voy a hacer como un cuchillito de palo y les voy a decir esto, conforme va pasando el tiempo.
yo voy a ir mirando, como usted va mirando también mi vida, si va teniendo crecimiento usted o no. Porque si no, va a ir siendo en vano la palabra del Señor. Creo yo que no estamos jugando con la palabra, y la palabra que estamos dando es una palabra muy suculenta, muy rica, es un platillo fuerte, es chuleta lo que estamos dando. No le estamos diciendo, hermano, Cristo te ama, hermano, Cristo te quiere hacer rico, sigue adelante, aunque estés en pecado, aunque seas un mentiroso y lengua larga, chismón, Cristo te ama. No. Tenemos que ir creciendo día a día, dejar de chuparnos el dedo, lavarnos las manos y ponernos a trabajar en la obra del Señor, ponernos a echar las riendas, a tomarlas, porque dice la palabra del Señor que el que toma las manos en el arado, y de pocas palabras, la suelta o mira para atrás y va haciendo los surcos, no es digno de mí, dice. Aquí es madurez. Yo quisiera ver, y que Dios me dé el privilegio, si no viene Cristo antes, porque ya la cosa está a punto de venir, quisiera ver o tener el privilegio de ver a Oliver, de ver a César 5 años más, y mirar el carácter de ellos conforme a la palabra que se está predicando. A mí, si se me olvida, me lo recuerda y me apunta. Mira, ahí está Oliver, Leo, ¿te acuerdas? Mira, ahí está César, ¿te acuerdas? Mira, esos niños son pilas con la palabra del Señor. Mira, el carácter de ellos, a pesar de que tienen 15 años, de que tienen 12 años, mira la madurez que tienen. Porque madurez no significa vejez. Madurez significa hacer la voluntad de Dios, caminar por el principio de Dios y ser una buena persona delante de los demás, caminando por los caminos de nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir. Esto está muy interesante. Hay mucho por qué enseñar. Dice, la regeneración vino como producto de una obra vicaria. La regeneración vino como producto de una obra vicaria. O sea, alguien hizo una obra de vicario para que nosotros fuésemos regenerados. Sin posibilidad de que haya... Sí, una obra vicaria. Sin posibilidad de que haya un tercero, este es el término que utilizó el apóstol Pablo. Sí, estoy bien. Sin posibilidad de que haya un tercero, este es el término que utilizó el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos y la primera carta a los corintios. Se lee de esta manera, 1 Corintios 15, del 45 al 49. Hermana Carmen, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán. Escuchen, fíjese, esta escritura es muy importante y la va a entender. Fíjese, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, ¿quién? Adán, alma viviente. Adán, alma viviente, fíjense. El postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando de Adán como alma viviente, pero está hablando de un postrer Adán, espíritu vivificante. Bueno, ¿quién es el postrer Adán? Si el primero Adán es Adán. Pero ¿quién es el postrer Adán? ¿Quién enseña la Biblia que es el postrer Adán? ¿Se acuerdan? Cristo. Cristo es el postrer Adán. Ok. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Escuche. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es o cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15, del 45 al 49. ¿Qué significa esto? Que el primer hombre animal terrenal era Adán. Pero el primer hombre, que era espíritu vivificante, es Cristo. Espíritu vivificante, lo celestial. Ok.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Fíjense, ¿desde dónde a dónde reinó la muerte? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundarán muchos más. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Escuchen. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto lo encontramos en Romanos 5, del 2 al 21. Todo eso, lo que yo he estado leyendo, no lo terminé, está enseñando acerca de que Cristo es aquel que nos da vida, nos justifica, es aquel espíritu vivificante, que por medio de Adán entró la muerte, pero que por medio de Cristo entró la vida. Entonces uno se pregunta, hermano, si entró la muerte, si entró el pecado, ¿dónde nació el pecado? ¿Nació dónde? ¿Él? No, vamos más para atrás. ¿Dónde nació el pecado? Surge la pregunta, ¿por qué Satanás no tiene perdón? ¿Por qué no tiene perdón Satanás? Y hay cristianos que están orando, porque como la Biblia dice que para el que cree todo es posible, hay cristianos por allá diciendo que van a sacar a Satanás para que se convierta, que lo van a sacar de las garras de la condenación para que pues se convierta. Pero bueno, eso le falta un tornillito. ¿Por qué no tiene perdón Satanás? Porque pecó en lo eterno. Porque él fue el que causó que empezara el pecado. Él fue el que causó, muy buena respuesta. Porque en él nació el pecado. En él nació. ¿Y por qué más? Él no tiene perdón porque él pecó en la eternidad. Y lo que se hace en la eternidad tiene consecuencias eternas. ¿Ok? Por eso los demonios, los seguidores de este mismo ángel caído, no tienen perdón. Y ya tienen una condenación, ya tienen un lugar a donde van a ir. Por eso la Biblia dice que el infierno no fue para el ser humano, sino para el diablo y sus ángeles. ¿Y cómo es eso de que él pecó en la eternidad? Él pecó en la eternidad porque todavía él no venía a la tierra, donde la tierra cuenta lo que es el tiempo. ¿Sí entiendes que aquí estamos viviendo bajo el tiempo? Uh-huh. Él no pecó aquí en el tiempo, él pecó allá donde todo era eterno. Todavía no había muerte, todavía no había un lapso de tiempo que decía, el hombre va a venir de tal a tal. Era allá era eterno. Si él no hubiese pecado, viven por la eternidad y la eternidad y la eternidad, y el hombre quizás no hubiera aparecido, porque el pecado no había nacido. Pero allá nació el pecado, en la eternidad con Dios. Ya después viene aquí, y aquí es donde empieza a contar. Dios nos permite que es por nosotros que se hizo esto, lo del tiempo, lo de las estaciones del año, el cronómetro, que viene la palabra cronos, todo esto es por nosotros. ¿Pecó contra la santidad de Dios? ¿Perdón? ¿Pecó contra la santidad de Dios también? Sí, o sea, pecó contra Dios, es pecar por todo lo que es Dios. Entonces, ya lo saben, ¿por qué Satanás no tiene perdón? Amén.
Porque pecó en la eternidad y porque en él nació el pecado. ¿Ok? Seguimos. El pensamiento de Pablo cuando menciona a Jesús como el postrer Adán en forma recíproca o bilateral es que